Hola, hola. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos lindos, bellos y preciosos? Hoy es día miércoles 23 de septiembre del 2020. Miércoles 23 de septiembre del 2020. Y vamos a hacer nuestra clasecita de matemática. Nos toca hacer nuestra clasecita de matemática. Muy bien, chicos. Vamos a ver. Vamos a empezar con una cancioncita del saludo. Una cancioncita del saludo que la vamos a poner. La tengo aquí. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Espero que estén muy bien. Vamos a ver otra vez. No. Mi deseas esta mañana, me da mucho gusto poderte saludar. ¡Vuelo, trambuelo! Deseas esta mañana, me da mucho gusto poderte saludar. Con un beso volar, o con un fuerte abrazo, o dándote la mano, te vuelvo a saludar. Así, así. O con un fuerte abrazo, o dándote la mano, te puedo saludar. ¡Qué linda esa canción, chicos! Muy bien, muy bien. Ya estamos y hemos cantado nuestra cancioncita del saludo, porque este es nuestro primer curso del 23 de septiembre, curso de matemática. Muy bien, día miércoles 23 de septiembre y hoy día es el día de la primavera y tenemos un súper día, chicos. ¡Sí, mi Olga! Yo también me voy a poner mi corona de flores de luau. Sí, pero los chicos se iban a poner, bueno, puedes ponerte de flores, pero también te puedes poner de hojitas, de laureles. Con hojitas de laureles. Allá, mi Olga, yo voy a estar en la fiesta porque voy a comerme los bocaditos. Sí, yo también voy a preparar acá mi fiesta, va a ser bien bonita. Bien, Torombolo, vamos a cantarle. ¡Ah! No le hemos rezado a Jesucito. Jesucito, ¿dónde estás? Ahí está Jesucito de mi vida. Ya, yo le voy a rezar a Jesucito, ¿ya? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pido esta mañana que bendigas a todos los niños y toda la familia del Nursery One. Sí, del Nursery One, a todos. Y también a todas las personas que están enfermas. Sí, todos los niñitos que no tienen que comer. Mi Olga, yo ya me aprendí tu oración porque todos los días te escucho. Ah, sí, entonces Dios nos va a bendecir. Si nosotros oramos todos los días, le pedimos a Jesucito, entonces Jesucito va a ser bien bueno con nosotros y nos va a cuidar. ¡Ay, ya! Ya, ya, tienes que seguir rezando. Ya, Señor, también te quiero pedir, Señor, te quiero pedir que cuides a toda mi familia y también que cuides a todas las personas que están enfermas. ¿Ya dijiste eso? Allá, allá, ya, ya. Y ahí también te quiero pedir, Señor, que me hagas un niño bueno, porque soy un poquito travieso. Y también hay veces no me gusta hacer la tarea. Ay, mi Olga, tú me escuches. Ya. Ah, bueno, Señor Jesús, yo voy a continuar. Ya Torombolo se está hablando ya cosas indebidas. Señor Jesús, te pido por todos estos niñitos tan bonitos y preciosos, por todas las mamitas, por toda la familia, los papitos, los abuelitos de este lindo grupo. Y te pido, Señor, que derrames tu espíritu sobre cada uno de nosotros. Te lo pido, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Ay, qué rico, qué rico, visita! ¡Ay, Torombolo! Muy bien, Torombolo, vamos a cantar unas cancioncitas. Te voy a dejar acá sentadito para que escuches la clase, ¿ya, Torombolo? Muy bien, entonces vamos a cantar una cancioncita de la ventanita. Ventanita de mi clase, ventanita del salón. Hace frío, está lloviendo, está nublado, hace calor. Ventanita, ventana del salón.
como ya me lo dijiste, te doy gracias y me voy. ¿Cómo es el día de hoy, Ventanita? No está haciendo tanto frío, porque hoy entramos a la primavera. ¡Qué linda la primavera! Que salen las mariposas y las flores, y empieza a salir el solcito y el calorcito. ¡Uy, qué lindo me gusta la primavera! Muy bien, chicos, entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar nuestra clase. Y la clase del día de hoy, vamos a poner aquí en la ventanita, en la pizarra, nuestra clase del día de hoy es el número 18 y el número 19. Voy a pintarlo. A ver. Esta es la familia del 10. ¿Verdad cómo se hace el 10? El 1, su nariz, y empiezo de arriba con el 0. Entonces voy a poner aquí 10 objetos. 10. A ver, vamos a ver. Aquí tengo, miren, aquí he preparado mi material. Ahí está. Vamos a traer nosotros unos círculos. Los círculos, vamos a ver, 10 círculos, ojalá que tengamos 10 círculos. 10 círculos, vamos a contar, ustedes cuentan conmigo ya, chicos. A ver, 10. 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, ustedes ya saben contar que se me pararon las orejitas de la cebra. 5, 6, 7, 8, 9, 9 y 10. Naranjadita. 9 y 10. Ahí está. Hay 10 círculos. Vamos a volver a contar. ¿Dónde está mi regla mágica? Ahí está mi regla mágica. Qué bonita mi regla mágica. A ver, vamos a contar. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, el número 10. Esta es la familia del 10. El 10 con el 1, vamos a poner aquí el 10, lo vamos a representar con el número 1, con plumoncito rojo. Aquí está mi plumón rojo. El 10 lo vamos a representar con el número 1. ¿Ya? El 10 va a ser con el número 1. Ahí está la familia del 10. El 10 más 1, muy grande está. Si no, no nos van a alcanzar todos los números. Pero ustedes no lo van a ver. Voy a hacer uno por uno, porque si no, no lo van a ver. Muy bien. Vamos a acercar aquí. Ahí está. Listo. Van a poder ver mejor. El 10. 10 más 1. 10 más, aquí hay 10. Más 1. Será el número, pongo la decena, 10 más 1, me dará el número, pongo el 1 porque es la familia del 10, me dará, más 1 será el número 11, más 1 será el 11, muy bien, más 1 será el 11, muy bien, vamos a ponerle el número más 1, ahí está. Más 1 es el 11. Vamos a poner tapitas porque si no, no me van a alcanzar. Tengo otros, pero son grandes. Son muy grandes. Ya, a ver, con tapitas, ¿ya? Más 1, 10. Más 1, aquí vamos a poner 10, lo vamos a hacer con rojo. Y el más 1, vamos a ponerle con azul. Más 1 será 11. Ahí está, el número 11. Ahora,
Si yo le sumo 2, 10 más 2, a ver, 10 más 2, a ver, dos chapas azules, 10 más 2, más 2, me dará, voy a escribir la familia del 10, siempre la familia del 10, siempre empieza con 1, la familia del 10 empieza con 1, porque es la decena, más 2, vuelvo a escribir acá el 2, será 12. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, por aquí ya, 11 y 12, muy bien, 12, 10, 11 y 12, el 1 más el 2, más el 2, muy bien, 12. Ahora, si yo le aumento 3, ¿qué número saldrá? A ver, con el 3, más el 3, chapitas por aquí, más 3, el 1 más 3, 1, 2, 3, el 10 más 3, vamos a contar, aquí tengo 10, 11, 12, 13, ahí está, siempre empezamos con el 1, será 10 más 3, será 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahí es el número 13. Muy bien, 13. Pero le quiero aumentar uno más. Vamos a ver, le aumentamos uno. Una chapita azul, que son las unidades. Una chapita azul. Le vamos a aumentar uno más. A ver, ¿cuántas hay? 1, 2, 3 y 4. Le vamos a aumentar una más. Será 4. 4. 1, 2, 3, 4. Ahí está. 4. ¿Qué número me dará? Acá hay 10, 11, 12, 13, 14. El 14 es el 1 y el 4. Siempre el 10 lo ponemos con rojo. Ahí está. 14. 10, 11, 12, 13, 14. Pero ahora le quiero aumentar uno más. Vamos a aumentarle uno más. Uno más. ¿Qué número entonces pongo acá? ¿De 4 que sigue? ¿De 4 sigue? 5. Muy bien. ¿De 4 sigue? 5. Ahí está. 5. Entonces tengo acá 10. Ya no vuelvo a contar porque ya sé que hay 10. De 10 sigue 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Escribo el 1 y el 5. El 1, que viene de ser el 10, con el 5. 10, 5 es 15. 15. Muy bien. Ahora le voy a aumentar uno más. Le voy a aumentar uno más. Y me va a quedar, a ver qué número me quedará. A ver, chicos, ¿ustedes qué dicen? Voy a aumentar uno más. A ver, contamos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aquí hay 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Escribo el 6. Entonces, el 10 más 6 me dará 10 y 6. Ahí está. El 16. Muy bien, chicos. 10 y 6. Pero ahora le voy a aumentar uno más, que es el número que hemos aprendido la semana pasada. A ver, le voy a aumentar una chapita más. Bien, aquí tengo otra chapita. Estas chapitas, uy, las he recolectado con todas las amistades al principio. A ver, aquí tengo una, dos. Cuenten conmigo. 3, 4, 5, 6, 7. El número 7. Vamos a poner un poquito más allá porque estoy muy cerquita.
7, el número 7. Tarán, tarán. Vamos a borrar, me salió feo ese 7. Ya está, el número 7. Rayita abajo, ahí está. Entonces, ¿cuánto será? 10 más 7. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Ahí está. Y ahora, si le aumentamos uno más. Sí, yo quiero aumentarle uno más, mi Solga, por favor. A ver, aquí está. Si le aumentamos uno más, ¿qué número será? Del 7 que sigue. ¿Qué sigue del 7? Sigue 8. Muy bien, Rafaela. Muy bien, Fabiana. Muy bien, André. Marcelo. Facundo, Leonardo. Muy bien, Camilita. 18. Muy bien, Dánica. Más Adrianita, Ignacio, 18. 18. Y si yo le aumento, aquí es el número 18. El número 18. Antes de aumentar el número 18, vamos a hacer aquí un jueguito. Y vamos a poner nuestra cámara aquí abajo. Y vamos a hacer un jueguito, chicos, ¿ya? Aquí estamos. Número 18. A ver, si ponemos la computadora por acá que está más bajito. Ahí está. Listo. Aquí está el número 18. ¿Qué vamos a hacer con el 18? Vamos a agarrar una chapita y la vamos a poner. Una chapita y vamos a poner el ganchito. Este ganchito de madera. Y le vamos a poner aquí. Solamente 18. Tenemos que contar. A ver. Uno. Dos, contamos ya, chicos, dos, tres, cuatro, este es ejercicio de pinza, cuatro, cinco, seis, siete, no vale meter la mano, ocho, 9, pegados, 9, 10, 11, 12, 13, miren que tiene una chapa de limón, 14, 15, 16, 17 y 18. Muy bien, el 1 y el 8. 18, muy bien. Ahora, ¿qué puedo hacer yo por aquí? Puedo poner también aquí unos palitos. Ya hemos visto el 18. Entonces vamos a contar aquí también, vamos a contar aquí en nuestro cono, en nuestro conito, ahí está, vamos a sacar, he hecho más aros, ponemos nuestra chapita por aquí, todos los aros y vamos a contar 18 aros, ¿eh, chicos? 18 aros, qué bonito, jugar se aprende, pero si practicas. Si juegas bastante, si juegas bastante, si practicas, aprendes. Si cuentas todo, aprendes. Cuenta los cubiertos, todo cuentas y vas a aprender. A ver, chicos, vamos a comenzar. Empezamos con los más grandotes. Vamos a contar, ¿ah? Uno, dos, tres, cuatro. Solo 18, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, ¿qué sigue? 13, 14, 15, 16, 17, yo no puse yo, vamos a aprender, y 18, muy bien, nos sobraron estos, 18 aritos, muy bien, el 18 es el 1 con el 8, aquí lo tengo, miren, aquí tengo el 18, también aquí en mi pizarra está el número 18, aquí está, el 18, es el 1 con el 8, aquí está, el 1 y el 8, ahí está, el 18, por eso plastifico todos mis trabajos, todo lo que hago, para poder escribir encima, 18, y si yo le aumento 1 a este 8, le voy a aumentar 1, le aumento 1, vamos a aumentarle una chapita, así que yo por aquí, le voy a aumentar una chapita, ¿qué número me saldrá? Voy a aumentarle una chapita más. A ver, vamos a contar. Aquí arriba. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Aquí tengo 10. Es la decena. El 10 representa el número 1. Cuando decimos 10, vamos a escribir el 1. Y aquí, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a escribir el 9. Empiezo de arriba, doy la vueltita ahí hacia abajo. Entonces, 10 más 9, ¿cuánto saldrá? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19, acá está el 19. Empiezo de arriba y hago el 19. Aquí está, 19. El 1, ya sabemos que el 1 es así. Subo, su nariz larga. Y el 9, empiezo de arriba, 19. Muy bien, el 19. Ahora vamos a poner 19 aritos. 19 aritos. A ver, aquí falta 19, ¿no? Vamos a poner 19 aros. A ver, estos de aquí. Para que puedan entrar acá para hacer el juego, tenemos que ponerle cartón, porque es muy, muy frágil. Muy suavecito. A ver, ahora vamos a empezar por los más pequeños. Vamos a comenzar por los más pequeños, ¿ya, chicos? A ver. Vamos a contar, a ver. Cuenta conmigo. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ay, que hay una pequeña, 14, 15, 16, 17,
17, 18 y 19. Muy bien, y 19 aritos. Muy bien, chicos, qué bonito. También puedo jugar con mis ganchitos. También puedo jugar con mis ganchitos hasta formar el 19. A ver, vamos a poner 19, 18, 19 ganchitos ya, chicos. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todo lo que estamos haciendo acá es ejercicios. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ay, ¿dónde eran mis ganchitos? No importa, acá tengo de madera. ¿Cuántos iba? A ver, ¿cuántos ganchitos iba? A ver, contamos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 ganchitos. Muy bien, también me los puedo poner aquí en mi cabello. 1, 2. Así jugaba con mis niñitos, me sentaba y me ponían mis cabellos, sus ganchitos, me los ponían en el cabello y se ponían a contar. 3, ay, pero después para sacármelo, porque de aquí tengo que hacer dos clases más. Ay, mamachita. Muy bien, así también podemos jugar. Tú le sientas a tu mamá y le pones los ganchitos, 19 ganchitos en el cabello. Muy bien, chicos, lindos, preciosos. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a ver ahora un videíto. Vamos a ver un videíto del número 18 y del número 19. Ya, chicos, vamos a ver este videíto. Sí, vamos a ver este videíto. Aquí está. De los números hasta el número 20. Aquí está hasta el número 20. ¡Qué bonito, chicos! ¿Les gustó?
Sí, le gustó. Ahora vamos a ver otro video, pero es una cancioncita. Es una cancioncita de los números, del 1 al 20, bien bonita que del mono. Vamos a ponerlo ya del mono. Mono. El mono se llama, a ver, ¿cómo se llamaba el mono? El mono se llama mono. La canción del mono se llama Salomé. ¿Salomé? No, Salomé, Salomón. Salomón. A ver, vamos a ver. Mono, ¿dónde estás, mono? Mono, ¿dónde te fuiste, mono? ¿Cómo hace el mono? A ver, chicos, ¿cómo hace el mono? A ver, ¿quién sabe cómo hace el mono? Mono, ¿cómo hace el mono? ¿Quién sabe cómo hace el mono? Yo sé cómo hace el mono. Muy bien, ahí está el mono. El mono, creo que se llama el mono Salomé. Vamos a ver al mono Salomé. Turun, turun. El mono quiere que lo aplaudan. Mono, mono, mono. Muy bien, vamos, mono. A la una, a las dos y a las tres. Salomón quería bajar los cocos de una palmera. Sus amigos de a poquito le armaron una escalera. Como era muy chiquito, fue la mejor solución. ¿Cuántos escalones son? Sí.
bonito. Y con esa canción, chicos, nosotros nos estamos despidiendo porque nuestra clasecita ha terminado. Nuestra clasecita de matemática ha terminado. Y ya saben, tienen que contar en casa. Todo cuenten, cuenten todo. Todo lo que ven tienen que contar. Cuenten los cubiertos, cuenten los palitos, todas las piedras, las hormigas que pasen por ahí. Todo, todo, todo tienen que contar. ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces, nos vemos. Chau, chau, amigos.